46, Sky Avenger. Y no, no es absolutamente ninguno de los Vengadores de Marvel que tenga la capacidad para volar. Oh, un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. Sino que nuevamente... ¡ay! Tenemos otro shooting up. En serio, ¿cuántos juegos de este género pueden haber en un solo cartucho? ¡Ya basta, por favor, ya basta! Ay, y tratando de hacer un poco más interesante el análisis, se podría decir que este título es como un spin-off o nueva interpretación del juego 44 de Apache, por lo que volamos con un helicóptero que avanza y debe destruir a otras aeronaves en un ambiente de jungla, que sin ocultarlo, es el manejado en el juego 36 de Bombs Away, demostrando nuevamente la maestría de los programadores de Action 52 para reciclar y reutilizar elementos sin que nadie se diera cuenta, ¿verdad? ¡Ustedes me dan asco! ¡Buitres! ¡Fuera de mi camino, parásitos! ¡Fuera de mi camino! ¡Uy! El mayor mérito que le podemos dar a este juego horizontal de naves es que vuela al revés o en reflejo de como normalmente suele ser. Es decir, volamos de izquierda a derecha, sintiéndose particularmente algo raro o bastante diferente. Aunque no hay que dejarse engañar con esta declaración, porque a final de cuentas, el juego es mediocre y hasta malo. Las otras aeronaves son otros helicópteros, unos aviones de combate y una especie de zeppelines en miniatura que tienen más bien forma como de pescado y que a lo mejor son manejados por control remoto o llevan un par de enanos o duendes que son los que los pilotean. ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Ch***a su madre todos! ¡A ver quién es el primero! Donde el mayor peligro y reto será el de esquivarlos, ya que pueden salir de manera sorpresiva de ambos lados, así como dispararlos. Para atacar, contamos con una cantidad infinita de misiles para hacer más extrema la tarea de aniquilarlos. ¡Extremo! Aunque solo pudieran disparar en una dirección, y al menos con un control adecuado o ya decente, aunque tan genéricos y medio aburrido al igual que la música y los efectos, que aunque tratan de enfatizar una situación de acción, simplemente fallan en poderlo lograr. En conclusión, tan genérico como el resto de los 800.000 juegos shoot'em ups del cartucho. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor.